Bueno, pues este es un vídeo rápido para ver cómo se utiliza esta aplicación. Voy a buscar aquí Anatomography, ¿vale? A la cual tenéis referencia directamente en la Wikipedia en inglés. Aquí podéis ver, bueno, qué consiste más o menos esta aplicación y cómo con ella se puede reconstruir el cuerpo humano y visualizarlo en tres dimensiones. Vale. ¿Cómo accedemos a la página web? Pues con lifesciencedb.jp, es una página japonesa, y entre barritas BP3D, ¿vale? Body Parts 3D. Damos y nos metemos en la página. Si tarda mucho, perfecto. Aquí va cargando. ¿Qué pasa? Que está en japonés, porque es una página japonesa. Entonces le tenemos que dar aquí a inglés para ver su versión inglesa. A mí me aparece directamente lo último que tenía cargado, pero lo que voy a hacer es borrarlo rápidamente, ¿vale? Para poder configurar una nueva visualización. Bueno, os aparecerá probablemente de otra manera esto. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es elegir los tipos de datos que queréis seleccionar. Tenéis datos específicos del cerebro, del corazón y luego generales. Y voy a escoger esta base de datos, que es la 43i. ¿Okay? He observado que en el paso 1, mientras se carga esto, es interesante ver esta parte, la de Hashpart 3. Esta nos proporciona una visión mucho más general. Como vamos a trabajar con el cerebro, lo que voy a hacer va a ser cargar estas partes. Tengo aquí seleccionado All. Y podéis ver que aquí podemos seleccionar los tipos de elementos que queremos ver. Bueno, lo tenemos todo más o menos cargado. E incluso he seleccionado justo esta parte de aquí. Podríamos seleccionar esta en la que hay muchas más estructuras, ¿vale? Pero vamos a ver si no es necesario, es probable que no sea necesario. Bueno, aquí como tenemos el cerebro entero, ya lo voy a cargar. Voy a cargar el cerebro y voy a hacer una búsqueda aquí en Concept Name or ID porque quiero también el cráneo. El cráneo, vale, perfecto. Tengo el cráneo y ya lo puedo introducir. Y ahora, bueno, pues si me interesa alguna estructura concreta, perdón, del cerebro, pues puedo buscarla e incluirla. Como me interesa brain stem, voy a buscarlo, que es el tronco del encéfalo, vale, y aquí tengo el brain stem enterito. Pues, en realidad no sé si quisiéramos las distintas partes podríamos seleccionarlas, ¿vale? Verlas por separado. Podríamos ir seleccionando cada una de ellas y verlas por separado. Para esto voy a ponerlo aquí todo, para esta imagen. Y una vez que tenemos seleccionado todo lo que queremos ver, podríamos añadir mucho más o incluso en vez de ver únicamente. Perdonad. Aquí. Esta parte de ver todo, todo, todo el cuerpo, ¿vale? Todo el organismo. ¿Okay? Eso bueno, se podría buscar. De momento con esto para nosotros nos va a valer. Entonces, una vez que tenemos esto, le voy a dar aquí a Go to Anatomography. Parte 4, ¿eh? Solo hay que ir siguiendo los puntos. Ahora tenemos la parte 5 aquí. Veis que tenemos aquí el cerebro. En realidad, hasta lo podríamos rotar. Aquí nos sale una imagen del cuerpo humano y cómo quisiéramos verlo. Cada vez que hagamos esto, va a tardar un ratito, ¿vale? Así que no conviene enredar mucho con esto. Y bueno, ¿qué me interesa? Pues de momento cambiar la opacidad de las distintas regiones. El cerebro lo voy a dejar para que se siga viendo bastante en 0,1. El cráneo, no me interesa que se vea tanto, 0,05. ¿Vale? Y aquí ya lo vemos representado. Además, el cerebro lo quiero en un color carne, muy suave. ¿Vale? Y el cráneo, pues sí, este le quiero más, pues un blanquecino, un gris. Gris muy suave también. Un blanque. No, voy a poner el gris.
más suave que tengo aquí en la paleta. Y luego, si quiero destacar el Brainstem, pues le voy a poner en rojo mismo. ¿Vale? Y ahí lo tendríamos en rojo. Por aquí podemos enredar con distintas opciones, ¿vale? Podríamos incluso cambiar los colores de algunas regiones. Esto es del cerebro, ¿vale? Podemos ver aquí los nombres de las distintas regiones que tenemos, ¿vale? Y les podremos cambiar el color. O sea, por ejemplo, si queremos distinguir el puente, se está redibujando, en vez de en este color, pues venga, yo le quiero poner, porque siempre le he puesto así en mis esquemas, en rosa fuerte. Perdón, así me deja. Rosa fuerte, ahí está. Y me lo colorea, ¿ok? La médula, pues en realidad siempre le he puesto médula oblongata. Perdón. Ahí en cian. Y bueno, el cerebro medio, la verdad es que tiene muchas partes. Así que como para dejarlo sin preocuparme mucho, le voy a dar el color que normalmente me gusta para el cerebro medio, que es este verde, que es el que he ido poniendo más o menos. Porque es un poco oscurito. Vale, y así estaría, ¿no? Estaría coloreado básicamente como yo quiero. Aquí tenéis una serie de herramientas que os permiten, bueno, pues hacer zoom sobre la parte que tengáis escogida. Por ejemplo, ahora el Brainstem, pues nada, me haría zoom justo sobre esto, lo pondría en el centro. ¿Vale? Así, eso es. Esta otra parte me la enfocaría el seleccionado de la misma manera, ¿vale? Y bueno, si en realidad quiero verlo todo, también puedo poner esto enfocado ahí en el centro. Es una manera rápida de hacer las visualizaciones. Vale, pues perdonad, pero tengo que hacerlo con los seleccionados. Eso es. Quería hacer que durase mucho el vídeo. Vale. Y luego aquí podéis darle distintos colores a distintas partes o seleccionar colores por defecto, ¿vale? Bueno, podéis borrar, copiar, etcétera, ¿vale? ¿Y cómo nos guardamos esta imagen? Bueno, pues podéis bajaros el objeto, podéis utilizarlo, podéis hacerlo en formato PDF o dando a esta parte de link, aquí nos aparece una URL del sitio y además aquí tenemos la imagen, que la podemos poner de distintos tamaños. Le damos a Show Image, lo voy a dejar en mediano. Vale, parece que ha dado una. Ok. Y desde aquí directamente con el botón derecho podríais copiar la imagen, ¿vale? Llevarosla. La cierro. Y luego tendríais esta ventana otra, la de Rotate, en la que aparecería la imagen rotando, ¿vale? Bueno, parece que esta ventana da problemas. A ver si la puedo cerrar. Bueno, no me está dejando ni cerrarla. A ver. Vale, si ya me deja cerrarla, veis cómo gira. Ok. Y esa sería la manera de guardarlo. Bueno, pues ya lo tendríais todo de esta manera. También podríais copiar la imagen directamente y pegarla donde conviniese. Hasta aquí todo. Muchas gracias.